es uno de los templos más antiguos de la comarca del Bierzo. Una construcción de 1000 años. Un testigo directo de la transición entre el mozárabe y el románico. Ha soportado los rigores del clima, del hombre, de las guerras y del largo paso de los siglos. Los habitantes de Otero ven ahora colmadas sus expectativas, con una primera intervención que quiere recuperar su máximo esplendor. Cae un muro para desvelar la historia. El duro trabajo de la Concejalía de Medio Rural de Ponferrada ha conseguido concienciar a la Junta de Castilla y León para que acometa trabajos de recuperación en esta joya del patrimonio no solo berciano, sino de toda la comunidad. La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta invierte 108.000 euros. Lo hace para obras urgentes de un templo que en buena medida fue protegido a lo largo de los siglos por los vecinos de Otero. Nosotros ya hace 4 años que le planteamos a la Dirección General de Patrimonio que no podíamos seguir con una de las iglesias más importantes que hay en el Bierzo de este estilo al lado de Ponferrada con esta situación, y por lo tanto pues durante estos años la verdad es que han hecho un estudio muy completo tanto del interior del templo como del exterior. Es un templo muy peculiar, como podéis ver, pues como muchos que hay en el Bierzo, pues con un cementerio al lado prácticamente, pero que tenía muchos elementos que lo afeaban, es decir, una acometida eléctrica que entraba por una de las ventanas románicas, un muro que hubo que hacerlo en su día para evitar actos de vandalismo, que descansaba sobre el ábside, una serie de humedades, una serie de problemas, que estamos muy satisfechos que se haya hecho un estudio tan exhaustivo, porque ese estudio lo que va a dar pasos a innumerables futuras intervenciones. Las anteriores juntas vecinales han insistido muchísimo en que la iglesia de Santa María de Ceballos se llevara a cabo una intervención para poder arreglarla y acondicionarla y rehabilitarla. Evidentemente todos los vecinos del pueblo pues están muy contentos con la intervención que se va a hacer por parte de la Junta de Castilla y León y también por parte de la Concejalía de Medio Rural, por parte de Iván Alonso. Muchas gracias también por haber hecho posible esta intervención. Una intervención que gracias a ese exhaustivo proyecto va a permitir intervenir en esta construcción con un milenio a sus espaldas en diferentes fases. La primera y la más importante es la que se va a acometer ahora, casi con un presupuesto de 108.000 euros. Lo que se hace pues es precisamente, se derriba ese muro, se gana mucho más espacio en la iglesia porque se tiene que cerrar con otro, que ya no es una fábrica de hormigón, sino que se hace pues de piedra, se recupera todo el muro perimetral, que previamente se ha derribado también de hormigón para levantarlo de piedra, se hace un mirador, porque se ve perfectamente el casco antiguo de Ponferrada, es una vista privilegiada la que tienen en Otero. Y además de todo eso, pues se hace un paseo desde la joya de la iglesia, que es esa puerta románica que también se va a restaurar, tanto el tejado como la propia puerta y el epígrafe se va a restaurar, y se hace un paseo desde esa puerta hacia un pequeño mirador que da ese casco antiguo de la ciudad, hacia todo lo que es bordear el conjunto de la iglesia y del ábside. La actuación se va a centrar en el exterior de este templo, convertido en Monumento Histórico Nacional desde el 26 de febrero de 1982. Su valor histórico artístico es incalculable. Es testigo de un cambio en el estilo constructivo. Esta iglesia hay que situarla en el alrededor del siglo X, ¿no? No tenemos una datación concreta como podemos tener en Peñalba. Cuando pensamos en Peñalba, pensamos en el arte mozárabe, singularmente con esos arcos que tiene Peñalba, arcos de herradura, ¿no?, bastante cerrados, ¿no? Y luego lo siguiente que viene es el románico. ¿Pero qué hay en el medio? Es decir, ¿cómo se pasa del arte mozárabe al arte románico? Para entender eso hay que venir aquí. Porque aquí tenemos ese mozárabe que se acaba y ese románico que empieza, ¿no? Esta iglesia, se dice, es un románico muy tosco, muy primitivo.
De estilo románico, pero con influencias del mozárabe, es una de las construcciones del Camino de Santiago por donde mejor se puede apreciar esa evolución del mozárabe al prerrománico y al románico. Ya no son los arcos de herradura. Si nos fijamos, por ejemplo, en esta puerta, vemos que es un arco de herradura, pero ya muy abierto. Pero todavía no es un arco románico. Tiene todavía, pues, si nos notamos, hay que va cerrando, no es un arco románico completo. Esa es la importancia en la historia y en el arte, ¿no? Ese paso, porque aquí en esta iglesia se puede ver también en las ventanas abocinadas del ábside, ese paso entre el mozárabe y el románico. La primera fase de las obras se van a prolongar durante 6 meses. Van a incluir reparaciones en los tejados de la entrada principal y de la puerta románica. Habrá que esperar a futuras intervenciones para actuar en zonas sensibles de este templo milenario que se ubican especialmente en el interior. Hay una parte en el interior de la iglesia, pues que tiene que hacerse una intervención, yo diría que no tardando mucho tiempo y que es urgente. Según nos han comentado los arquitectos que han estado haciendo este estudio, el coro, la espadaña, ese conjunto, el campanario, bueno, pues sobre todo lo que es el coro de madera, pues requiere una intervención de urgencia. Y los demás elementos, bueno, pues nos han hablado de una reestructuración de toda la iluminación y de ponerla en valor en el interior, porque es una iglesia bellísima, que no ha tenido prácticamente ninguna intervención, se encuentra tal cual. Y tiene un valor espectacular. Creemos que esta segunda intervención tampoco es demasiado costosa y bueno, pues estamos trabajando ya en esta otra fase de consolidación de lo que es este templo. Sobre un cerro con amplias vistas, un poco alejado del pueblo de Otero, hoy prácticamente ya convertido en un barrio de Ponferrada, se encuentra esta iglesia de Santa María de Vidballo. Junto con otras construcciones del entorno, crean un magnífico y mágico triángulo románico en Ponferrada. Ese taqueado jaqués, ¿no?, que tiene, bueno, pues es uno de los elementos que de alguna manera se repiten, ¿no?, porque el mismo elemento o la misma licencia artística la tenemos visualmente a menos de un kilómetro en San Martín, que es la iglesia que comparten entre Lombillo y Salas de los Barrios, que es otra joya del románico. Y luego, si miramos ya hacia la derecha, hacia la Quiana, pues tenemos también Montes de Valdueza, ¿no? Son tres elementos del románico en el Bierzo, en esta área concreta, que unen casi tres BICs, el Bien de Interés Cultural de los Barrios de Salas, que tiene otro BIC, que es la iglesia de San Martín, con este Bien de Interés Cultural, que es la iglesia de Santa María de Vidballo, con ese otro bien de interés cultural que es el propio monasterio de Montes de Valdueza dentro del BIC de la Tebaida Berciana. En el Bierzo somos en esto pues desde luego unos privilegiados y lo que tenemos es que poner en valor todo este rico patrimonio para darlo a conocer. A pesar de su estado de conservación, elementos arquitectónicos del siglo XX, de obras de urgencia en muchas ocasiones realizadas por los vecinos, la iglesia románica de Santa María de Vidballo es un reclamo turístico a lo largo del año. Se cuentan por centenares los curiosos que quieren acercarse a ver esta joya del tránsito mozárabe románico. Esta primera fase de las obras, que concluirá la próxima primavera, va a mejorar notablemente la imagen para el visitante. Esta iglesia es una iglesia que recibe muchas visitas en verano, así que yo creo que pues una intervención para arreglarla, para acondicionarla, creo que va a ser un punto muy a favor para que sea un aclamo turístico para futuras ocasiones. Y nosotros sí que notamos eso, un incremento de visitas durante el verano. Es decir, la iglesia está abierta todos los domingos a las 12, luego en los días de Semana Santa también tiene un guardés o guardesa, y luego los meses del verano, es decir, julio, agosto y la mitad de septiembre. Con lo cual ya es el tiempo, digamos, que más afluencia turística hay, pues la iglesia puede ser visitada. La iglesia de Santa María de Vidballo quiere devolver la mejor de sus imágenes a los vecinos que durante siglos se han encargado en parte de su cuidado. Mientras tanto, la Corporación Municipal de Ponferrada sigue trabajando para promocionar esta singular construcción de la historia del arte de nuestro país. También esto forma parte de una estrategia muy acertada del Ayuntamiento, que promociona, que habla de esta iglesia,
que dice que nada, que es un paseíto de 20 minutos, y eso a la gente le anima, ¿no? Pienso en un turista que se acerca a la oficina de turismo y dice, ¿qué hay que ver? Que es lo que hacemos todos, ¿no? Aquí, ¿qué es interesante de ver? Bueno, si le dicen solo la Basílica de la Encina, la Plaza del Ayuntamiento, muy bien. Pero si informan y dicen, oye, aquí al lado, y digo al lado, también pienso en Santo Tomás de las Ollas, ¿no? Aquí al lado, andando, en 20 minutos, si quieres ver, ir en coche vas. Entonces, eso también es importante, ¿no? La promoción que se hace desde el ayuntamiento. 2020 va a ser un año muy especial para Santa María de Vizbayo, también para Otero. Se cumplirá el 25 aniversario de su Vía Crucis. Todo ello en un templo en el que hace 500 años la comunidad se reunió para exhortar a San Roque en la eliminación de la peste. Santa María de Vizbayo, historia viva.